fútbol mexicano. La gente que está en la banca se pone de pie. Ya pitó el árbitro, ya es partido oficial. Está parado exactamente cuando veamos la toma abierta, detenido todo mundo. Seguramente será un minuto, Warrior. Ahí está. La solidaridad de Tigres, algunos como jurado con la rodilla en el suelo, Dueñas hincado. Esta es una manifestación por la problemática que viven los jugadores de Veracruz, que tienen mucho tiempo sin cobrar. Sí, la pelota detenida, Tigres no hace por el balón. La pelota ya había sido tocada. A final de cuentas, el partido arrancó oficialmente hace 48 segundos. El esférico en poder de Sebastián Jurado, pero los elementos de banca están dentro del terreno de juego, cercanos, se han levantado. Al minuto le pegará Jurado. Sí, y no la mueve Veracruz. Tigres, de alguna manera, mostrando respeto ante la decisión. Si no la mueve al minuto, entonces nos preocupamos todos. Está complicado. Llevamos minuto 5. Está complicado el tema. Y mira, allá van. Seguramente los jugadores de Tigres sabían de esto, Warrior. Se pusieron de acuerdo. Llevamos minuto y 12 segundos. Los futbolistas de Tigres platican. Los de Veracruz también. Habrá que ver, insisto, en cuánto tiempo reanuda, en cuánto tiempo le pega Jurado para que arranque el partido. Ahí va Guiñac. De ahí le pega ya Jurado aquí. A ver, ¿qué va a hacer Veracruz? ¿No va Veracruz a jugar? No va a jugar, ¿eh? Veracruz no está moviendo. Tigres está circulando la pelota. Vamos a ver hasta dónde llega el avance de los Tigres. Viene este disparo. La pelota gol, se va al fondo. Esto gol, es gol. Gol, gol del Chaca Rodríguez. Esto es gol. Veracruz no va a jugar. Gol. Es gol. El Curro está asustadísimo. El Curro Hernández está asustadísimo. Dice, lo que no quería que pasara el gol. Yo creo que el Chaca ni quiso meterla. Habrá que ver si en cuánto tiempo, si Veracruz. A ver, es que aquí si ya Veracruz no mueve la pelota, ¿qué puede pasar? A ver, Chacón, antes de que te vayas, siéntate acá para que nos expliques qué, desde la parte reglamentaria, ¿qué puede pasar, Chacón? Sí, mira, aquí a la hora de reanudar el Veracruz, si sigue con esa actitud, ¿sí? El árbitro no puede seguir continuar con el partido así, porque no pone ninguna resistencia el equipo de Veracruz. ¿Sí? No va a jugar. Entonces, Veracruz. Si no juega Veracruz, el partido se debe de detener. Veracruz, ¿sí? No juega. Y el árbitro reportar en el informe, mira, lo sucedido por el Veracruz. Pero así no nos podemos aventar 90 minutos con esa forma y con esa actitud de Veracruz. Ya Dueñas va e intenta dialogar con los hombres que están en la banca, como diciendo, bueno, van a jugar, no van a jugar. Se tendrá que tomar, me parece, alguna decisión. Y el árbitro la va a tomar en este momento, ¿eh? Casi prácticamente estoy seguro que lo va a hacer. A ver, pero ya con esto ya no puedes descenderlos, porque se presentaron a jugar. Sí, de acuerdo. Pelota rodó. Se presentaron a jugar. La oficialmente pelota, el juego la pelota inició. Rodó. A ver, acá hay un servicio lateral. Jugar, no quieren. Está claro. Veracruz no va a pasar de media cancha. Está esto claro. Es histórico. Es un hecho inédito, señoras y señores, en el fútbol mexicano. Nunca antes visto. A ver, y a ver ¿qué va a hacer el Curro? ¿Qué le corresponde hacer al Curro, Chacón? ¿Hablar? ¿Qué va a hacer? Aquí lo que tiene que hacer el árbitro es detener el partido, hablar con los capitanes, ¿sí? Bueno, ahorita, gol de Guiñac, ¿es gol? ¿Esto es gol? ¿Es gol? ¿Esto es gol? ¿Esto es gol? Sí, pero el partido no puede seguir así. El árbitro tiene que detener el partido, ¿sí? Y decirle a los capitanes y hablar con el capitán de Veracruz, ¿sí? Es un tema reglamento de FIFA, ¿sí? O sea, el partido no puede seguir así. Tiene que informar de lo sucedido. Y Peñalba le dice a Guiñac, entiende la problemática, ya metieron un gol, ya estuvo, ¿no? Entiendan de qué se trata, ¿no? Uf, qué tema tan complicado desde la arista que lo quieras ver. Para Tigres, Chacón también, para Tigres, o sea, un rival que no ofrece, ¿qué hace? Yo creo que Tigres sabía, o sea, los jugadores sabían, pero me imagino que pensaron un minuto. ¿Estás de acuerdo? Ve la cara de Guiñac y esto ya, perdiendo 2-0, no se puede jugar, o sea, ¿cómo? Mira. Si, ni que estuviera el maestro Bielsa del otro lado para dejar que te metan dos goles y se empate. Esto no se puede jugar. Inclusive la molestia de Guiñac y de los jugadores de Tigres es evidente. No se puede jugar. La gente, ve la gente. ¿Ya se va a jugar con 2-0? Bueno, por lo menos empiezan a mover un poco más. Han rebasado ya medio campo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos y sobre todo revisar el comportamiento de cada uno de los futbolistas de Veracruz. La pelota la tienen los Tigres. 2-0 el partido, señoras y señores, en el puerto de Veracruz. Un hecho inédito el día de hoy. En los primeros instantes, los jugadores de Tiburones Rojos decidieron no jugar, no moverse. Han recibido ya dos goles. Me gustaría que los jugadores de Tigres hicieran un par de autogoles o permitir que pasaran los de Veracruz, que hicieran dos goles y entonces sí, arrancamos, ¿no, Warrior? El famoso fair play. Parece que empezarán ya a jugar, ¿no? Dentro de lo que cabe. Empiezan medianamente a competir, por lo menos empiezan a mover ya. Había molestia
entre los jugadores de los Tigres que estaban verdaderamente contrariados. Yo creo que ellos esperaban que no se iban a mover un minuto, pero nunca que iba a suceder lo que vimos de recibir inclusive hasta dos anotaciones. Los jugadores de Veracruz han regresado al banquillo, los hombres de banca. Me parece, Warrior, que este caso se ha manejado todo mal. ¡Todo mal! ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Desde el principio se ha manejado todo mal. Y por si le faltaba algo a esto, aquí está, ¿no? Veracruz separó los primeros cinco minutos. Tigres hizo dos goles caminando. También sorprendidos los futbolistas de Tigres, como que esperando reacción de Veracruz. Y después de recibir los dos goles, la gente de Veracruz está medianamente tratando de cumplir con el partido. El menos culpable es Tigres en este caso. No, pero por supuesto, claro. O sea, intentaron, me da la sensación, me parece, bueno, intentaron que, solidarizarse en el arranque del partido, en la primera postura. Pero mira, ahí está tú. Me parece que después del primer gol tendrían que ir hablando los jugadores de Tigres de Veracruz. Oiga, ¿de qué se trata el tema? ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué forma les ayudamos? Vamos a la cancha con Gerardo Belín. Gerardo, te escuchamos. ¿Cómo les va, señores? Gracias, buenas noches, saludos, sui generis, efectivamente lo que ha ocurrido. Bueno, Carioca le ha reclamado durísimo al silbante, se levanta Ricardo Ferretti y le dice tranquilo, pero Carioca se voltea y le dice es que le pegaron muy fuerte a Dueñas, por eso es el reclamo que estoy haciendo. En la cancha también se encuentra César Caballero, ¿cómo te va, César? Querido Warrior, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, hay molestia del equipo de Veracruz en contra de Jesús Dueñas, según lo que me dicen. Se acercó a decirles que ya se pusieran a jugar, que no lo llevaran para tanto. Y la banca dice, ¿tú cómo no lo estás viviendo? Incluso ya cuando empezó el partido, le estaban gritando para seguirle diciendo cosas a Dueñas. Acá viene el tiburón, atención en el fondo, alcanza a sacar esa pelota. Torres Nilo en el esfuerzo, Edu Vargas, recuperación por parte de Sebastián Rodríguez. Veracruz la empieza ya a mover, David, da la impresión que van a jugar a partir de este momento. Sí, después de cinco minutos. El momio a que anotaran ambos equipos es de 2.0.